Hola, ¿qué tal amigos? Por la primera fecha del grupo de la Copa América 2024, Costa Rica tuvo el difícil debut contra Brasil. Los dirigidos por Gustavo Alfaro enfrentaron a uno de los grandes candidatos a quedarse con el torneo continental, pese a que vienen con un rendimiento cuestionado. El encuentro se disputó en el estadio Sophie con mayoría de público sudamericano, más allá de la buena cantidad de ticos que se acercaron hasta Inglewood, California. Los sudamericanos dominaron, pero los ticos lograron un heroico 0-0. Luego de varios intentos, Marquinhos parecía abrir el marcador en el Brasil vs Costa Rica de la fase de grupos de la Copa América 2024 a los 32 minutos de acción. Pero justo cuando se disponían los ticos a sacar desde punto central, la acción se fue a revisión en el VAR y se echó para atrás. Brasil generó más peligro en la primera media hora de partido, mientras los centroamericanos prefirieron resguardarse y buscar oportunidades en el contragolpe. Una de las más peligrosas fue una acción de Rodrigo. El delantero del Real Madrid disparó cruzado y le sacó pintura al segundo poste. Estamos en el camino. Yo só acho que o Vinícius Júnior tiene que mostrar lo que él hace en el Real Madrid y en la selección que está debiendo. Eu achei ele até com tom ameno. Vai, Costa Rica, talvez o mais fácil do grupo. Pô, a gente deu mole, tinha que ter... Não tem como perder, empatar com a Costa Rica, não tem como. Pô, era pra ser 5-0, era pra ser 5-0 no mínimo. A confiança que já não tava boa, tá como agora? Não, tá baixa, mas vai ter mais jogos, a gente vai vir. Vai pegar a Colômbia. Vai pegar a Colômbia. Não vai vir, não vai vir. Fazer o Vinícius Júnior fazer. Calma aí. Vem aqui também, que a gente quer ouvir o torcedor, vem cá. Meu Deus, calma aí. Não, fugiu? Não, mas olha, brasileiro, vocês são da onde? Olha, já viram, Tainá? Eu tô atraindo estrangeiros hoje. Não creio. Joga a lua que é sucesso. O que estão haciendo acá? Por que estão acá? De ocasiones y casualmente nos quedó ese partido por acá. Para tú, ¿o qué piensas de este partido? Porque tú pensabas que cerraría 0-0. No, jamás pensé que iba a ganar Brasil. Pero bueno, aquí estamos y celebrar el 0-0. No ganamos, pero no perdimos tampoco. Sí, pero todo que estuvimos en este partido, ¿qué tú piensas del partido? ¿Costa Rica para tú fue bien? Sí, para mí, digamos, un equipo que mantuvo el 0-0. No, ¿También es de Costa Rica? Argentino no quiero, Costa Rica. Sí, un equipo que logró mantener el 0-0, no fue fácil. El Brasil estuvo todo el momento encima. Sufrido, pero ¿te gusta de 0-0? Claro. No ganamos, pero tampoco perdimos. Exacto, perfecto. Gracias, perfecto para usted, para mí no. Sí, no. Rodrigo y Vinícius Júnior mostraron destellos de su habilidad, aunque sin éxito en sus intentos de perforar la defensa costarricense, que ha estado bien organizada y disciplinada. Por otro lado, Costa Rica demostró ser un rival difícil de doblegar. A pesar de que Brasil dominó la posesión, los ticos lograron mantenerse sólidos en defensa y lanzando algunos contragolpes peligrosos. Bueno, mis cracks, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.